Ok, amigos, pues nos encontramos en Casa Zárate y pues aquí tenemos las 7000 botellas que representan lo que es el todo tipo de agave. Y bueno, tenemos de chapulines, de hongos alucinógenos y también de cannabis. Tenemos 7000 botellas de todos los mezcales de agave silvestres. Todos son ancestrales y todos los mezcales que hay aquí son mezcales que ya están reposados en barricas de madera, ya están madurados en botellas de vidrio, y que todos los mezcales que hay aquí pasaron un riguroso control de calidad. Tenemos Tepestate, Tobalá, aquí hay Cuiche, atrás de ustedes Arroqueño, Espadín. El espadín que nosotros trabajamos es el espadín silvestre, el espadín que no fue cultivado por la mano del hombre y que tiene una calidad suprema en cuanto a azúcares. Tenemos un mezcal de pechuga de pavo, que es este. Tenemos flor de cacao. De este lado tenemos uno de nuestros mezcales de los que nos sentimos más orgullosos. Este es el mezcal más añejado que hay de venta al público. Este mezcal es un espadín silvestre que tiene 10 años de barrica y 5 años de botella. Es una bebida de 15 años. El sabor que tiene ya no es un sabor explosivo en alcohol, sino ya es una bebida equilibrada de barrica, de botella. Y bueno, imaginen cómo sabe una bebida de 15 años. Y algo muy importante que yo quiero que ustedes lleven fuera de Oaxaca: el orgullo de lo que hacemos. Miren, yo le decía a un diplomático que nos hizo la visita de que no hay en el mundo, fíjense, me voy a aventurar a decir algo para que ustedes sepan de qué estamos hablando. No hay una bebida en el mundo más fina que el mezcal. Y él decía, pero a ver, pero dime por qué. Está bien decirlo como retórica, pero dime por qué, fundamentate. Muy fácil. Tenemos mezcales de agaves como el Tepestate. El Tepestate es un agave que vive mucho, es muy longevo. Y hemos llegado a encontrar
escasamente, pocas ocasiones, pero hemos llegado a encontrar ejemplares de 30 años. Imagínense 30 años un agave que solamente al cortarlo te da producción una sola vez. Y hay agaves silvestres que son muy lentos de crecimiento y que necesitan mínimo de 10 a 15 años para estar listos para producir una sola vez. Y él me decía que el coñac y el whisky eran muy finos. Le digo, no, porque la materia prima es muy sencilla. ¿Por qué? Porque ¿de qué hacen el coñac y de qué hacen el whisky? De cereales. Un campo bien trabajado te puede dar cereales dos veces al año. Y la naturaleza en Oaxaca, el agave, solamente te da de agave silvestre una sola vez cada 10, 15, 20 años, una sola vez para producir mezcal. No hay un mezcal de mejor calidad que el oaxaqueño, porque Oaxaca todavía está conservando, no todos, pero algunos seguimos conservando la mayor de los controles de calidad. En donde quiera siempre me dicen, oye, pero quien nos representa en el mundo es el tequila. Sí, pero vean ustedes qué dice la NOM, que es la norma oficial mexicana que regula el tequila, que para que un tequila se llame tequila necesita ser de esa región de Jalisco, y la segunda condición, que 51% sea de agave, que es el más económico, que es el tequilero, que es el azul, y el 49% es de alcohol de caña. Y la norma oficial mexicana que regula el mezcal dice que para ser mezcal tiene que ser 100% agave, y nosotros le aumentamos todavía mayor control de calidad y lo hacemos de agave silvestre y lo hacemos de manera ancestral, que yo quiero decirles que los sabores son totalmente diferentes. Hay la mayoría de mujeres que vienen acompañando a sus esposos, luego me dicen, oiga, pero yo no tomo mezcal. Le digo, nada más pruebe este y me dice usted si le quema la boca. Esa es la otra, que el mezcal artesanal es muy alto en alcohol, que el sabor es muy alto en la boca, pero los mezcales ancestrales, y cuando ya están reposados o añejados, la verdad es que dan una experiencia totalmente diferente. Ahí al fondo tenemos los dos mezcales de hongos alucinógenos, tenemos 50 tipos diferentes de mezcal de cannabis, tenemos el mezcal de chapulines, que este es un mezcal, la verdad, poco visto. La mayor parte de gente no ha tomado un mezcal de chapulines, a pesar que somos tierra de mezcal y de chapulines, pero tiene una razón. Nosotros cuando pusimos dos barricas de 200 litros con chapulines y se nos amargó. Y entonces es el aprendizaje que a los años uno va aprendiendo. Y alguien, una de mis cocineras, porque tengo cocineras tradicionales que nos elaboran varios productos para mandar a Estados Unidos, me decía, es que en el estómago del chapulín lleva hierba. Y entonces cuando el alcohol del mezcal entra al paso de los años, pues saca lo amargo de la hierba. Y le digo, entonces, ¿cómo le hacemos? Muy fácil, púrguelos. Para purgar un chapulín de ese tamaño, está cabrón. Y me dijo, no, es que sí se purga. Entonces lo compramos vivo, los ponemos ahora en cajas de huevo, les ponemos botes con agua y nuez molida, y se le da 3 días de vida. En esos 3 días, el chapulín le da tiempo de evacuar, de sacar toda la hierba y de comer, y entonces... ahora pues ya no salió bien, así que al que les voy a dar ya está, ya no amarga. Porque no trae el mapa. Así es. Y bueno, permítame, ya les traigo el famoso mezcal de hongos alucinógenos. Tenemos hongos alucinógenos que se llaman pajarito. Esos son de la zona, bueno, hay varios tipos, pero los pajaritos los tomamos de la zona de Huautla de Jiménez, y el derrumbe, que es este, es de la zona de San José del Pacífico. Se los muestro porque yo sé que ustedes nunca lo han visto ni conocido, menos comido. Bueno, yo les quiero platicar cómo hicimos este mezcal, porque es importante que ustedes sepan, porque seguramente lo van a platicar. Este mezcal
lo hicimos con un laboratorio especialista en hongos. Tuve la fortuna de conocer a uno de los integrantes de este laboratorio porque llegó a hospedarse a las cabañas de las que soy propietario, y le platiqué del proyecto de hacer un mezcal con hongos, y me dice: es muy difícil, porque la psilocibina, que es el activo del hongo, cuando le cae mezcal, o cuando le cae agua hirviendo, o cuando le hagas lo que le hagas, se muere el activo. Entonces la única manera que hay de que se pueda convivir es que tenemos que extraerle la psilocibina al hongo, la modificamos molecularmente para que puedan convivir, y finalmente en forma de aceite se le va agregando a cada botella una cantidad para que tenga el mezcal, tenga efecto. Si no tiene efecto, pues realmente no. Así que la psilocibina que tiene este mezcal tiene en líquido. Ya el hongo que ustedes ven aquí realmente ya nada más es de gráfico, nada más es de muestra, porque este cuando cayó acá se murió la psilocibina, ¿ok? Y lo que yo les platicaba, el mezcal de cannabis, miren cómo es un mezcal canábico, brilloso porque tiene aceite de cannabis, ¿eh? Y bueno, este tiene rama porque algunos me lo piden así. Claro, cuando van a viajar realmente se lo damos sin rama para que en cualquier cuestión pues no pasa nada, pues, ¿ok? Y bueno, pues de manera breve, esa es una explicación que les voy a dar. No quiero alargarme más porque yo el día de hoy quise que vinieran para que probaran nuestros mezcales, no tanto hablar. Y bueno, ya después cuando ustedes traigan a sus amigos motociclistas de otros lados, de otros estados, yo los voy a esperar con mucho gusto, y ustedes como parte de esta familia, porque ustedes van a ser embajadores del Museo del Mezcal en el país, ¿ok? Pues muchas gracias. Ok, amigos, tenemos en nuestras manos mezcal de chapulines. Nunca lo he probado, es la primera vez que lo voy a probar. Igual Rudy, creo. Bueno, ok, ya ni toma. Pero bueno, tenemos mezcal de chapulines y la verdad no sé cómo sepa, no sé ni el sabor que vaya a tener. Y pues hay que probarlos. Ahí se ven los chapulincitos, miren. ¿Ya vieron? Ahí están los chapulines. Saludcita. Varios tipos de este mezcal de chapulines. ¿Está bueno? ¿No? Pues saludcita, amigos, voy a probarlo. Bueno, vamos a cerrar esta primera mitad. ¿Qué? Saludos, amigos. Después de este mezcal, ¿sí sabe un poquito fuerte? Vamos a hacer, ¿cómo le puedes decir? La colocación. Está fuerte. Y después. Sí sabe a chapulín. Pero que más me interesa es el de cannabis. Mezcal de cannabis, amigos. Pero bueno, saludcita. Y pues les recomiendo aquí en Casa Zárate, amigos. Ahí les voy a dejar lo que es el número de Casa Zárate. Para que quieran un mezcal aquí, ahí pueden contactar directamente al número que está en pantalla. Saludos. Silvestre se llama Roqueño, como su nombre lo dice. Es un mezcal que no le gusta la tierra plana, le gusta la piedra, le gustan los peñascos. Lo difícil de este mezcal, de este agave, es la recolección. Recuerden que el agave silvestre no hay sembradíos, no están juntos, y entonces hay que irlos recolectando de una área a otra, y es lo que encarece mucho, es la recolección. Y bueno, este tiene aceite con cannabis y tiene maceración con cannabis. Es una bebida que tiene dos procesos y bueno, espero que les guste. Pues,
Recuerden que es un mezcal de agave. ¿Qué quieres? Es la adición de aceite de cannabis con THC. Amigos, nos acaba de llegar el mezcal que todos estaban esperando, de hecho. Es un mezcal, el mezcal de cannabis. 3 años de la rica y 3 años de la rica. Y pues vamos a probarlo. También es la primera vez que lo voy a probar. No sabría decir exactamente, explicarte bien cómo sabe, porque yo no soy experto en mezcales. Pero para mí todos están ricos. Pues vamos a probarlos, amigos. También Rudy ya tiene su porción ahí. Algo más o menos. Y pues, saludcita. Probemos, amigos. Y esperemos que... Tu cara. Tómale. Saludcita. Vamos a probarlo, amigos, mezcal de cannabis. Le pedimos la presencia de los presidentes. Pues, ¿qué les podré decir, amigos? Hacer la colocación de pines con embajadores un poco del mezcal de Oaxaca y que lleven el orgullo de Oaxaca a todo el país. Pues ahí está, amigos, la verdad que sí sabe rico. Bueno, la verdad, voy a confesar que yo nunca he fumado marihuana o algo así. Y pues no, nunca. Sí, es marihuana. Pues el cannabis es marihuana. No sé si lo puedo decir acá, pero bueno, así lo voy a subir. Y sabe rico, amigos, la verdad sabe muy muy rico. Y pues bueno, el que quiera un mezcal de cannabis, ya saben, aquí en Casa Zárate. Nos vemos, saludos. Otro mezcal de cannabis, amigos. Y bueno, no escuché el proceso, pero bueno, el que probamos primero, bueno, el segundo fue de 3 cannabis diferentes y este es de 6 cannabis diferentes. Va a estar más fuerte, amigos. Ya creo que ya hasta aquí lo voy a parar con este, porque ya me está pegando un poquito. Ya me está dando sueño. Saludcita. De 6 cannabis diferentes, amigos, aquí en Mezcal Casa Zárate. Y pues saludcita, amigos. Este está más rico que el otro. Ahora, está más rico, está como más dulce. El que estaba el anterior no sabía tan dulce. Recuerdo que es un mezcal cerrudo con 6 cannabis. La maceración hace que de Huautla de Jiménez, el hongo con que fue elaborado es el hongo alucinógeno que se llama pajarito, que es un hongo amarillo, pequeño, pero potente, ¿ok? Ok, amigos, pues ya no iba a tomar otro mezcalito, pero vamos a cerrar con este ya. Este mezcal es de hongos alucinógenos, perdón. Y pues bueno, el hongo se llama el pajarito, comenta. Y viene de Huautla de Jiménez o de San José del Pacífico. Pues vamos a probarlo, amigos, a ver qué tal sabe. Pues, salud, salud. Tu cara. Sí. Está un poco fuerte. Yo sé que al mezcal no se le hacen caras, pero sí está fuertecito. Pero pues prácticamente sí sabe. Sabe a hongo. Bueno, no sé si sabe a hongo, pero sí sabe algo diferente a los demás. Igual del cannabis y sabe diferente. Y pues bueno, amigos. Este fue el último que probamos de hongos alucinógenos aquí en Casa Zárate. Ahorita vamos. Saludos.
que se le está dando años de barrica, años de botella, y que hay estos mezcales que hoy ustedes probaron. El 90% de personas de Oaxaca ni siquiera sabe la instauración del Museo del Mezcal, y mucho menos se imaginan que exista un mezcal de hongos alucinógenos o un mezcal de seis cannabis. La verdad es que muchas personas no lo saben, y bueno, es bueno que nosotros llevemos este conocimiento fuera de nuestras fronteras y que le digamos a la gente que en Oaxaca se están haciendo las cosas como se hacían antes. Bien, y lo que se puede, lo estamos haciendo mejor. Pues muchas gracias, y esta es su casa. Ok, amigos, pues aquí nos despedimos de Casa Zárate, los mezcales finos de aquí de Oaxaca. Muy excelente degustación de todos los sabores, de todos los colores, de todos los aromas. Y pues bueno, aquí está lo que es, es el museo de Casa Zárate. Los que gusten venir, ahí les voy a estar apareciendo lo que es el número telefónico, pueden hacer su reservación y pues también pedir lo que es la dirección, o también buscarlos en Facebook. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, es un poco diferente a lo que hemos hecho, y pues nos estamos viendo en el siguiente video, amigos. Saludos, cuídense mucho, y ya saben, manejen siempre seguros. Cuídense, bye. Casa Zárate.